Hola, buenas tardes, buenos días. A algunas personas en cuanto miren mi video, pues dirán, yo conozco a esa persona. Bueno, mi intención esta tarde, hermano, no es, ¿verdad? Exhibirme en las redes sociales, sino hace rato quería de corazón dirigirme al pueblo cristiano, a usted, hermano precioso, de que ha estado pendiente de su servidor, a usted, hermano, que siempre se ha preguntado, bueno, yo oigo decir que Noé Amador ya murió, ya se acabó. Bueno, aquí estoy todavía, ¿verdad? Y aquellos que se preguntan por los amadores de Cristo, bueno, hermano, es cierto, surgió un problema entre nosotros, pero gracias a Dios no por pleito de cosas materiales ni nada de eso. Pero bien, no hay nada eterno en la tierra, solo nuestro Padre Dios es eterno. Ustedes oían una pequeña introducción en la cual yo comencé, ¿verdad?, este video. Y es un canto dedicado a la Navidad, aunque la Navidad ya pasó, ¿verdad? Y ya hoy estamos en Año Nuevo, pero todavía un mensaje puede llegar a muchos de ustedes. Visitas, o mejor dicho, amigos que visitan, ¿verdad?, este sistema. Y es que la Navidad, hermano, es un tiempo en el cual lo que Dios quiere es de que el nacimiento de Jesucristo sea en nuestros corazones, ¿verdad? Muchos la celebran tirando cohete, bomba y lo que sea, ok, está bien, de muchas maneras. Pero Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón y esa es la verdadera Navidad, de que nazca, ¿verdad?, Jesucristo en nuestro corazón. Le demos lugar a Él, que Él nazca y para siempre, ¿verdad? Bueno, amados, este año nuevo, pues yo les deseo a todos mis hermanos múltiples bendiciones del Señor Jesucristo. Y para todos aquellos hermanos que me están viendo hoy, pues gócense en el Señor, ¿verdad? Y gócense en el mensaje de cada alabanza que está escrito. Y prácticamente eso es lo más importante, hermano. Nosotros, los humanos, venimos, nos vamos. Pero lo que debe de quedar siempre en nuestros corazones es el poder de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios reflejada. Eso es lo que Dios quiere. Y en muchas alabanzas, hermano, que quedaron ahí grabadas en nuestros discos, yo sigo cantando, hermano, yo sigo practicando todavía, yo sigo sirviendo al Señor. Sería ingrato, como dice un canto, darle la espalda al Señor, ¿verdad? Tan fiel que es Él para con nosotros. Bueno, hermano, saludes hasta donde este video tú lo puedas ver, hermano, en Cristo y que me conoces. Y puede ser en Costa Rica, puede ser en Guatemala, en donde sea, aún en la USA o donde sea, ¿verdad? Que bendiciones del Señor, ¿verdad? Y aquellos que quieran escribir sus mensajes a mi número, pues lo pueden hacer. Y bueno, espero que pronto, ¿verdad?, se vuelva a reanudar el grupo Amadores de Cristo y vuelva. Dios puede hacer maravillas. Solo esperamos de que alguien del grupo se anime y volvamos nuevamente a empezar. Lo que ya está comenzado. Bueno, amados hermanos, saludos y bendiciones.
Saludos a los hermanos de Ciuna, saludos a los hermanos de Chinandega, Chichigalpa, León, Managua y de todo Nicaragua, hermano. Todos aquellos grupos cristianos de música que están surgiendo, les deseo éxito y bendiciones, pero no se olviden que, como decía Pablo, procuremos, hermano, cada día ser mejores, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, a nuestro semejante. Dios les bendiga grandemente y hasta pronto, hermanos.